Pues regresamos, estamos en la recta final del programa de hoy, programa Fiestas de la Vendimia, este año 2021, y bueno, esta programación, al margen de ser muy amplia, los que se lo pasan en grande y forman parte de ella de una forma contundente son los niños. Pues hablando de niños, les tenemos que contar que la Plaza de la Asunción, precisamente donde nos encontramos haciendo este programa, se convirtió en escenario de la obra de títeres Títiri Fábulas, por parte de pequeños duendes. Si hay niños en casa que no vio esta obra, presten atención a estas imágenes. Cuando cuente tres, a la de una, a la de dos y a la de tres. ¡No! Hola amigos, bienvenidos. Para esta entrevista contamos con la colaboración de Alba, el gran intérprete en el lenguaje de los perros. Uy, perdón, te estaba hablando en idioma de perros. Es decir, buenas tardes a todos. Dice que él vive en un campo muy bonito cerca de una playa de roca. ¿Y cuántos años tiene, Nuno? Dice que hoy acaba de cumplir 5 años. Entonces, ¿dónde es tu cumpleaños? Oye, ¿qué os parece si le cantamos cumpleaños feliz a Nuno? Venga, todos bien fuerte. A la de una, a la de dos y a la de tres. ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños! Dice, esperad un momento, que aunque yo sepa el idioma un poco de los humanos, esa canción solo la conozco en idioma de perro. ¿Vosotros sabéis cantar el cumpleaños feliz en idioma de perro? Es muy fácil. Mira, vamos a intentarlo. La de tres, ¿eh? Una, dos y tres. Títiri Fábulas es la obra que representó hace tan solo unos días y dentro de la programación de la Fiesta de la Vendimia el grupo de títeres Pequeños Duendes. Bien amigos, pues no hay tiempo para más, nos tenemos que despedir. Les emplazamos para mañana jueves a partir de las 10 de la mañana. Ya saben que tienen una nueva cita con este espacio de televisión que hacemos en directo desde Cabildo Antiguo, Ayuntamiento de Jerez, en torno a nuestras Fiestas de la Vendimia, declaradas, ya lo saben todos ustedes, de interés turístico internacional y que vamos a disfrutar hasta el próximo 19 de septiembre.
Nos vamos a despedir, ya saben todos ustedes, que hemos contado hoy con la presencia en el programa de la gran bailadora jerezana Soraya Clavijo. Precisamente con unas imágenes de Soraya nos vamos a despedir. Hasta mañana, sean felices. Que no se podía beber la agüita de la piedra. Ay, que no se podían beber. Por eso los gatitos no le tienen vida. Ay, desde Calla hasta la Juana. Yo no me subo en el tren. Ay, desde Calla hasta la Juana. Porque me da mucho miedo. No se vaya carrilar. La señora. Guapa.